la verdad que bueno, es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo. La verdad que yo la última carrera que corrí fue el año pasado, y ahí la verdad que por tema de presupuesto no pudimos seguir corriendo. Y bueno, la verdad que se presentó este proyecto, justo hablé con el equipo de Leandro Mulet y estaban muy interesados en que yo esté con ellos, lo mismo que la categoría. Así que la verdad que bueno, muy contento por la oportunidad. Pudimos andar muy bien, la verdad que tuvimos un salto muy bueno en lo que fueron el paso de los días, y así terminar una buena final. Bueno, y contale a la gente, ¿no? Porque yo sí lo sé, pero muchos de los que nos están escuchando y que seguramente nos van a leer a la tarde no saben la categoría y cómo fue la cocina de tu llegada, ¿no? No, bueno, la categoría a la que vinimos es el TC Pista Moura, la categoría escuela del turismo carretera. Así que la verdad que bueno, muy contento. Ya estar arriba de un TC es una cosa increíble, además de la gente, el público, toda la hinchada que viene, y la verdad que es un ambiente muy lindo. Así que para mí era un sueño estar acá, que lo pudimos cumplir. Y bueno, la verdad que de qué manera, porque el sábado pudimos clasificar en el puesto 2. Después, lamentablemente, en la serie se me pinchó una manguera de aceite, pero si no, estaba largando la serie primero. Y bueno, la final, largando del fondo, pude terminar en el puesto 13. Así que la verdad que un debut soñado, obviamente con muchas ganas de más, pero bueno, hay mucho por trabajar todavía y así encarar la próxima fecha, si Dios quiere. Chino, y bueno, después cuando uno tiene un corte en la actividad por fuerza mayor, cuando vuelve también está en la cabeza de uno ver si sigue siendo competitivo. Así que me imagino que en ese aspecto estarás muy contento, ¿no? Sí, la verdad que uno a uno le generan estas dudas después de tantos meses inactivos. Como decía Tincho, te quedan esas dudas, y por ahí, a ver, las mañas por ahí no se pierden, pero bueno, la inactividad es muy importante, y no subir un auto de carreras de esta magnitud hace tanto tiempo me preocupaba un poco, pero la verdad que bueno, fue volverse a adaptar, y más este auto que tiene 360 caballos, era increíble lo que andaba, así que era también entender el auto, pero bueno, toda la experiencia que adquirí durante estos años las pude aplicar acá, y así adaptarme bien a lo que era el funcionamiento. Pero no, la verdad que te juro que parecía como esos perros que los soltás, ¿viste? Después de tenerlo guardado, quería salir a fondo ya, pero bueno, era cuestión de estar tranquilo y ir progresando tanda tanda. Chino, y de lo que se pudo ver, como en todas las categorías a nivel nacional, muchísima paridad, así que ahí no hay mucho espacio para pasar y cuando quieren pasar de atrás te empujan un poquito y te corren, ¿no? No, la verdad que encima corrí esta fecha, corrimos en La Plata con chicana, y lo que tiene es que hay muy pocos lugares de sobrepaso. Por ahí es muy diferente de lo que es la fórmula, por ahí, que al ser autos más chiquitos te puedes tirar en donde sea, por donde sea. Por eso también hemos tenido buenas remontadas, porque era pasar a lo loco, pero ahora también era pasar, pero con mucho cuidado, porque estos autos, un mínimo toque ya es un despiste y hay que tener mucho cuidado, mucho respeto. Entonces era más o menos hacer todo lo posible y lo lógico, no hacer locuras, pero no, la verdad que bueno, se pudo disfrutar un montón la final, que fue bastante entretenida. Chino, y hablabas de la continuidad a partir del regreso, ¿no? Mucho tendrá que ver el presupuesto. Es todo el presupuesto, Tincho. La verdad que acá se maneja, por así decir, grandes números, y la verdad que hoy en día los pilotos que están adelante pueden tener la posibilidad esa. Ya con solo decirte que la cantidad de juegos de gomas nuevas que ponen, yo puedo poner uno solo en todo el fin de semana, cuando otros pilotos pusieron cinco en todo el fin de semana. Entonces la diferencia que hay es muy grande, pero bueno, esto en base al presupuesto, y vamos a trabajar. La próxima fecha es en Posadas, en 21 días. La verdad que no tengo confirmada mi participación, pero vamos a trabajar y hacer todo lo posible para poder estar. Bueno, y por supuesto, esta nota en este momento en la 94.1 y que se va a ir a www.labestiadeportiva.com deja abierta la posibilidad de lo público y lo privado que le quieran dar a un deportista como lo sos, un embajador del automovilismo fueguino a nivel nacional. Así que el pedido está abierto. Si vienen, mejor, ¿no? Sí, obviamente, Tincho, la verdad que siempre se está buscando cada vez más. Es muy difícil, como te digo, más estando tan lejos, pero bueno, siempre está la posibilidad de nuevas publicidades, y que quieras estar dentro del proyecto, la verdad que nos estaría ayudando un montón. Así que hay mucho espacio en el auto para poner, así que nada, vamos a trabajar para poder ir llenándolo de a poco, y así era decir presente en todo lo que se viene. ¿Te ubican por las redes, Chino? Sí, por mis redes sociales, mi número de teléfono, porque mucha gente lo tiene, así que
por cualquiera de esos medios se puede comunicar, pero bueno, de igual manera vamos a estar trabajando para poder conseguirlo.